Carballo, seguramente el DJ más icónico de la historia de España y el símbolo de la ruta del bacalao de la Valencia del Sainz 80 y 90. Ahora debuta como actor en la película Quan no acaba la nit. Hoy, en Som de Casa, descubrim al Chimo Bayo actor. ¡Uha! A ver. No. ¡Uha! ¡Hombre, ah, por favor! No diga la presentación, ¿no? ¿Qué pasa, Chimo? Chimo Bayo, por ¿cómo favor, estáis? ¿Qué tal? Muy bien, estoy oyendo mi música, pero la oigo muy lejos. ¿Qué ahora, mira? Ahora. Por favor. Gracias per estar a No, gracias a vosotros. Que sabem que està molt ocupat i ens ha fet un forat que t'agraïm moltíssim. Sí, perquè si este home... No pudimos la semana pasada por trabajo mío. Perdona, pero... la teva agenda. I ara que t'has fet actor... Bueno, ja veremos. Ja veremos. Per favor. Abel, per favor. Psicòpata, prepotente, sí. Cabrón, sí. Laura, ¿qué es? ¿Se puede decir? Sí. Y peligroso. Peligroso, pero peligroso a la par de entrañable, creo yo, porque cuando salgo en la película... Pero ni que es el título de la película, porque si no el espectador dirá, sí. Aonish, bueno, Chimo. Cuando salgo en la película la gente empatiza mucho conmigo. Efectivamente. ¿No? El título y de la película es... Cuando acaba la nit. Cuando acaba la nit y tenemos, Chimo... tenemos la suerte de haber tenido unas subvenciones, porque sí. Yo no he hecho nada de todo eso. A mí me llamaron cuando ya lo tenían todo preparado y para mí fue una gran ilusión que me llamara Óscar Montón, el director, porque yo no quería hacer de Chimo Bayo. No, de Chimo Bayo llevo haciendo muchos años y cuando actúo soy Chimo Bayo, pero que me dieran la oportunidad de hacer un papel que no tiene nada que ver conmigo, de un psicópata entrañable, prepotente, chulo, no sé... Un narco peligroso, además. Peligroso, sí, ¿eh? Sí, no, muy peligroso. Un chungo, ¿eh? Es un chungo, y que tiene muy chungo. Esta, y que tiene esta pinta. Sí. Sí. Y que, a més, t'he de dir... En esa chaqueta rosa... Que com este home és tan artista, a mi m'han dit... Perquè, mira, justament Laura, la persona, una de les persones que es maquilla a nosaltres, el va maquillar, i em dia, pregunta-li un tic que el va colar ell mentre rodaven... O sea, fent de psicòpata en un ganivet en la mà, no desvetllaré més coses, però diu que de sobte ell fa un tic i diu que la gent es va quedar, o sea, espatarrà. Fes el tic de psicòpata. Bueno, psicòpata és... Què feia? Cuidao, eh? I diu que la gent es quedava... I això t'ho van acceptar... Eres un poco Aníbal Lecter, eh? También tienes un punto yo, mira, así... Tengo que darle para hacer malo, vales, Tengo que darle las gracias a mi novia por no haberse ido de casa, porque durante un mes me convertí en el holandés por casa. Ten en cuenta que yo no tengo estudios de actor. Me asesoró mucho Alex, una persona que conocéis mucho de aquí. Me asesoró el día que llegué, porque yo venía... Había actuado miércoles, jueves, descansé el viernes, el sábado actué y el lunes grabamos. Entonces llegué con esa ilusión de un niño pequeño para hacer un papel que no era yo. Entonces, claro, la ayuda que me dio él y sobre todo todo el equipo, no sé, me sentí muy bien. Oye, explica un poco más lo de tu pareja, lo de tu novia. ¿Por qué no le aguantaba más en casa? Hombre, porque llegaba a casa, claro. Llegaba a casa y aparecía, y claro, con la mirada de loco, porque la gente... metido en el papel. Sí, yo entiendo cuando dicen, oye, que ese papel me costó y tal. Imagínate a Joaquín Fénix, ¿no? Con la movida. Pero sí, me gustó por eso, me costó, porque no es fácil... Yo soy una persona que conoce todo el mundo, estoy muy encasillado, como Chimo Bayo, como Juja y como mis canciones, el tecno, toda la música que he pinchado durante tantos años. Y para mí era, no sé, era como un regalo. Escolta, un regalo bonico, ¿eh? Chimo, tu tenies un avantatge molts, no? Perquè ets un home d'escenari, encara que sigui un altre escenari, tu eres un home d'escenari, tenies l'avantatge que de l'època de la qual es parlava tu tenies nocions, però jo he vist l'elenc de Companys... Nocions, vivències... Per suposat. Tu ja estaves documentant, que és una part molt important per actuar bé, però els teus companys, alguns d'ells, molt joves, s'hauran hagut de documentar. Jo no sé si preguntaven a tu coses a l'hora d'interpretar o el dient, escolta, Chimo, orienta'ns per ací o per allà... Mira, tengo que decir una cosa y me he quedado sorprendido realmente de estos actores jóvenes, la capacidad que tienen para hacer lo que han hecho. Porque ellos no vivieron eso, ¿no? Pero resulta que ha habido una cosa muy entrañable en esta película y es que, claro, han pedido asesoramiento a sus tíos mayores, claro, a sus padres. Que son tus contemporáneos. Claro, mis coetáneos y tal. Y dicen, coño, que ha unido a la familia, que el padre ha podido contar cosas que no contaba porque no lo sabía ni nadie se lo había preguntado.
Y de momento los chavales han dicho, joder, Inés, claro, de verdad, o sea, ahora mismo con mi padre tengo mejor relación. Gracias, y tal, porque ha contado cosas que habitualmente no se cuentan. Yo he dicho, ¿no?, en alguna entrevista, si con los jóvenes que colaboran en toda la película, que algunas de las dificultades era arrancar y posarles marches a un dos caballos. A un dos caballos. El dos caballos está davant, está davant, el dos caballos. Sí, yo tuve un Meari, el primer coche que tuve fue un Meari y por eso era difícil ya para mí de principio, sí. Claro, escolta'm una cosa, la vestimenta que portes avui. Vull saber, esta xupa, per favor, si parlara, quant és té i on ha anat aquesta xupa? Hoy me lo he puesto en homenaje a la época, porque esto es, me la regalaron en el templo, todo el equipo del templo, que tenemos al chino por aquí también, que trabajaba con nosotros. Diseñador, diseñador legendario, hizo el videoclip, mi primer videoclip lo hice con él, ahí lo tenemos. Es un artista. Y me lo he puesto en homenaje a eso. Aparte, el póster es blanco, negro y rojo. Y yo creo que ha sido un homenaje a todos los chavales, a todo el equipo. Porque he encontrado a gente súper entrañable, súper profesional, y dar las gracias a todos realmente por cómo me han tratado, porque pensaban, bueno, Chimo Bayo vendrá aquí un poco de tal, y los chicos mismos me han dicho, es que te lo tomaste muy en serio. ¿Te parece que es un regal a nuestros 62 años? Estoy viviendo una cosa semblante en este programa. Sí. Tienes esta felicidad de trabajar en el que nos agrada. Sí. Yo pensaba que esa chupa ya te la había visto en Arsenal, primo. ¿Arsenal a quién época? Arsenal, yo creo que fue 87, ¿no? Lo de la gorra, de la 87, 88 y 89, creo que fue Arsenal. Y creo que esta me la regalaron en el 90. ¿Sabes qué es Coneguem? Tocayo. Señor. Casi que conec tot el món a ells. Són més majors que les Torres de Serrat. No, home, no, però esteu molt bé, els dos, trobe, trobe que esteu bé. Hombre, yo sinceramente te voy a decir una cosa. Este año, para mí, porque llevo trabajando sin parar, pero desde hace un año y pico, eso que dices, uy, ¿cómo me encuentro tan bien? Yo creo que he pasado esa barrera de tener que demostrarlo constantemente en cada actuación que lo hago, pero me ha dado como un poco más de libertad y no sé, ha sido como un clic en mi cabeza y también con esto, pues imagínate. Te he de dir que les crítiques són fantàstiques i tu s'han dit coses molt bones, eh? Gent experta que diu, escolta'm, Chimo Bayo sorprèn perquè es posa en el paper i el creus de l'holandès. Tu estàs satisfet, molt satisfet en el que has fet? Jo, moltíssim, perquè jo no vi la pel·lícula hasta el estreno en la mostra. Ah, no, el final no l'havies vist? No n'havia vist la pel·lícula. Ni la reacció del públic, ni res. Nada, nada. Val. I quan salgo jo, de veritat que... Es un aplauso. Hay un run-run, ¿no? No, es un aplauso bestial. Y mucha risa, porque claro, todos me conocen, pero el papel que hago ahí es que no soy yo. Y lo más bonito que me han dicho es, o sea, conocemos al Chimo Bayo, pero el que actúa en esta película no es él. ¿Cómo te has preparado el papel? ¿Has mirado series? ¿Has indagat un poquet el món dels narcos? ¿Te ho has fet tu de novel·les? No, jo crec que... ¿Has impostat la veu? Jo crec que el personatge este que hago me ha salido... Un poquito natural, bueno, un poquito no, muy natural, porque en mi cabeza tengo muchos recuerdos, pero no he visto a ningún actor, ni nada, ni nada. Simplemente he recordado momentos de gente que he conocido. Algún personaje que has conocido que usa esa. Pero no uno. Molts, molts. Muchos. Entonces, lo que he intentado es sacar lo mejor de cada uno. Lo mejor de cada uno, que es lo peor de lo que se puede hacer. La película es a vegades en valencià, a vegades en castellà, però jo no sé el narco este que fas tu, l'holandès, en què parla? En castellano. I té algun accent o no? O no has hagut de fer accents? No ho sé, jo crec que la gente tiene que ir a ver la película. Llevamos tres setmanes. No vol desvetllar res més, Terno. Tres setmanes llevamos... Com va la taquilla? Muy bien, muy bien. La cuestión es que somos una película, dentro de lo que cabe, independiente, ayudada por Apunt, ayudada también por la Generalitat, y ahora mismo se está estrenando en Barcelona. ¿Y reivindica la ruta como movimiento contracultural, de alguna manera? Es una película que trata sobre la amistad, sobre los amigos, la elección que tomas, que tú has tenido amigos golfos. Yo también. ¿Cómo? O hem sigut. Y amigos, si hiciéramos la lista, habría amigos comunes. Entonces, cada personaje se está creando y uno dice, pues yo quiero una noche de fiesta. Otro quiere mejorar y crear un negocio. Y otro quiere irse, ¿no? Esa historia, y hay una chica fantástica que también sale en digamos que es un nexo de unión entre todos.
No desvelem més. Hi ha un paper espectacular. No desvelem res més. Heu d'anar al cinema, hem d'anar tots al cinema alegre, a veure aquesta pel·lícula. Sí. I, escolta, a veure't a tu. No sé el pròxim que serà, però ja vindràs explicant-ho, eh? Ja vindràs. Bé, perquè jo... tu parar no pararàs. Me l'emporto perquè té pressa, saps? I si t'he cridat al Modóvar? Oh? Home, a Modóvar li diries que sí. O Tarantino. Imagina que te veu Quentin Tarantino, primo. Què? I te'n vas allà a no Hollywood. No sé, jo t'ho digo en serio que... Sí que me gustaría hacer personajes secundarios. T'ha agradat, eh? No de artista principal, sino el intentar hacer un papel de esos que marcan un poco la película. Y no necesariamente el cabrón de la película. Pues mira... No, puedo salir de cualquiera. A partir d'ací no sabem mai on quidraran. Tu tens feina en pensa per allà, jo me l'emporto perquè em sembla que uns amics seus han anat a veure la película i ha quedat per veure què. Ah, genial. O sea, que me'n vaig en ell. Toca jo. Muchas gracias a todos. Continuar. Vinga, fins ara. ¿Hablamos contigo? Sí, ara anem de veure.